Pedro Sánchez defenderá en su primera cumbre de la OTAN la contribución española a la alianza, tal como hizo en Madrid a principios de julio en su reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El presidente del gobierno reiterará en la capital belga el compromiso de España con la paz, el progreso y la seguridad mundial, pero descarta que vaya a aumentar su contribución a los gastos de defensa. Un compromiso que sí había adquirido Mariano Rajoy en la anterior cumbre de la OTAN, cuando prometió invertir el 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2024. España, con un 0,93% de su Producto Interior Bruto, es el segundo país de la OTAN con menos gasto militar, la misma cifra que Bélgica y solo superior a la de Luxemburgo. El pasado mes de diciembre, España solicitó a la OTAN participar en el programa del futuro avión de combate europeo, pero solo logró el estatus de observador. Berlín y París prefieren que el superavión que sustituirá a los Rafale y Eurofighter siga siendo un proyecto binacional.